Entregando información a taxistas, advirtiendo de los riesgos frente a intimidaciones y engaños en casos de falsos servicios, el Gaula de la Policía realiza campaña de prevención en este gremio de transportadores frente a casos que se han venido registrando en la ciudad con esta modalidad delictiva. Por el motivo principal que le he solicitado a usted la invitación es al gremio de taxistas. ¿Sí? Digamos que en Semana Santa se presentaron varios casos en donde digamos que por no haber tanta disponibilidad de vehículos, las personas eran contratadas para servicios de un día para otro, para paseos y por fuera de la ciudad, a Bucaramanga o a municipios cercanos, donde le hacían una buena oferta al conductor, él sin informar al propietario porque tampoco puede salir reglamentariamente acá del distrito, entonces acuden a esos servicios y por allá retienen a las personas, lo hacen desviar a zona rural, terminan pidiendo los contactos de los seres queridos y de los familiares, fingiendo que está secuestrado y piden en ocasiones 1 millón, 2 millones, 5 millones. Esta situación no es ajena a quienes realizan trabajo informal de transporte, puesto que los hace mayormente vulnerables a este tipo de delitos. Es un poco más complejo la ubicación de los vehículos, toda vez que, digamos que con el gremio de los taxistas es muy bueno trabajar porque entre ellos mismos se apoyan, hay radios. Hay unos que se encuentran en un barrio, otros en otro, en distintos lugares de la ciudad y facilitan mucho de pronto la ubicación o conocen a la persona que conduce el vehículo. Cuando son en estos casos informales, como le decimos piratas, en ocasiones ellos no tienen radio, no tienen celular, no tienen una forma de comunicación con ese mismo gremio que se dedica a esa actividad informal y hace un poco más complejo la ubicación. Por eso nosotros le decimos a todas estas personas, tanto del sector formal como informal, que comuniquen al Gaula de la Policía y a sus seres queridos de los desplazamientos que van a hacer con el fin de que si Dios no lo quiera se llega a presentar un caso, podamos ubicar y cooperar y ayudar para ubicar a esa persona. Importantes han sido los resultados que se han logrado frente a estos delitos. Nosotros este año ya hemos realizado 8 capturas bajo la modalidad de falso servicio. Hemos tratado de apuntarle muy de frente a esta modalidad delictiva porque son personas que vienen desde otros departamentos incluso a comprar maquinaria amarilla, a hacer inversiones en motores, como les digo, a hacer desplazamientos en taxis a distintos lugares de acá del distrito, por lo que digamos que invitar a la comunidad y especialmente pues al gremio aquí de taxistas que sepan muy bien y que verifiquen el tipo de contratación que le están haciendo a las personas. La invitación continúa siendo a denunciar este tipo de delitos. Afortunadamente hemos tenido una gran acogida. En Semana Santa se acercaron por lo menos unos 6 taxistas que fueron víctimas de esta modalidad delictiva. Afortunadamente pues los familiares no cancelaron, pero vemos que sí se mantiene la intención de estar dirigida hacia los taxistas. Cuando hacen desplazamiento hacia Yondó, hacia Puente Sogamoso, hacia el mismo Puerto Wilches, aquí al interior de Barranca, por lo que sí les sugerimos a ellos estar muy pendientes y cualquier caso que lleguen a sospechar, a tener de pronto una sospecha de algo, pues comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía y aquí podemos brindarle una asesoría o incluso un acompañamiento de ser requerido. 165 es la línea de atención de denuncias del Gaula de la Policía, en donde personal con especialidad en investigación de estos delitos le brindarán la seguridad frente a estas situaciones.